borracho es un estilo de arte marcial inventado hace 1000 años y fue perfeccionado por un famoso luchador de aquella época, Mu Zun. Es una técnica engañosa, basada en crear la impresión de que el combatiente se encuentra bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, cada movimiento ha sido concebido con un alto grado de precisión y sus golpes pueden ser mortales. Desde hace tiempo se le considera uno de los estilos más peligrosos del Kung Fu. Fue muy popular en el sur de China durante la dinastía Qing. Entre los especialistas más notables de este arte marcial había dos hombres, Fan Chaopei y Mendigo Su. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se enamoraron de la misma mujer? Y cómo llegaron a separarse para volver a encontrarse 30 años después, se convirtió en una de las historias legendarias del mundo de las artes marciales. El mundo del mono borracho. Grandes hombres nunca lloran, solo cuando les rompen el corazón. ¿Quién es usted, señor? Debe estar fallándole la memoria. Nos conocimos hace 3 años en la ciudad de Kaifan. ¿Puede decirme su nombre? Chen Buchi. Le he estado buscando por todas partes. ¿Qué desea usted? Desafiarle. Vencerle al estilo borracho. Señor, no tengo nada en contra suya. ¿Por qué no lo olvidamos? Tenga, eche un trago. No. Llevo mucho tiempo esperando este momento. Confío en que mi propia técnica de Kung Fu
será capaz de derrotar su estilo. Pronto veremos quién es el mejor. Siéntese. Bebamos antes. Señor Fan, me parece que usted bebe demasiado. ¿Usted lo cree? ¿Conoce a un hombre llamado Chulin Chun? Seguro que ha oído hablar de él. ¿Chulin Chun? No le conozco. ¿Qué tiene que ver conmigo? Es un asociado del viejo Tigre Ye. Usted mató a Tigre Ye en una pelea. Chulin Chun le está buscando. Todo eso sucedió hace mucho tiempo. Me temo que no le queda mucho tiempo de vida. Por eso he estado buscándole para desafiarle. Señor Fan, defiéndase. ¿Es que va en serio? Yo no bromeo. ¡Es mi vino! Hay que tener cuidado de no derramarlo. El estilo del borracho. Señor Fan, me rindo. Es el mejor. Amigo mío, ¿por qué no echamos un trago? ¡Señor Fan! ¡Señor Fan! ¡Señor Fan! ¡Ah, señor Fan! Carta para usted. Hey!
Vino dulce del mejor. Fan Xiaobei. Mendigo Su. ¿Sabes lo que es esto? Vino dulce de primera. Ay. ¿Recuerdas cuando éramos jóvenes y robamos ese montón de uvas? De las que utilizaban para hacer vino. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Por lo menos 30 años. ¡Señor Chan! Afán, ¿qué sucede? Señor Chan, el jefe quiere verle en el viñedo. De acuerdo, ve tú primero, no tardaré nada. ¿Voy yo primero? Ah, bien. Parece un buen trabajador. ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces, estúpido? Cargando uvas para Hacha. Está ya viejo. Le he dejado atrás. ¿Le has dejado atrás? ¿Y quién es ese? Alguien ha robado uvas. ¡Cierto! Esta es ya la tercera vez. No habrá suficientes para hacer vino dulce. Son listos, las han elegido muy bien. ¡Compren ustedes! ¡Compren! 10 centavos el racimo, señoras y caballeros. ¡Solo 10 centavos! ¡Vamos, caballeros! ¡Uvas de primera calidad! 10 centavos el racimo! ¡Eso es todo! ¡Las mejores uvas aquí! ¡Compruébenlo! ¡Acérquense, damas y caballeros! ¡Prueben! ¡Prueben! ¿No son acaso las mejores uvas que han degustado jamás? ¡Prueben! ¡Les encantarán! ¡Son las mejores uvas de la ciudad! ¡No se pueden conseguir en otro lugar! ¡Venga usted, pruébelas! ¡Uvas de primera calidad! ¡Solo 10 centavos el racimo! ¡Acérquense! ¡Compruébenlo! ¡Solo 8 centavos el racimo! ¡Uvas de primera! ¡8 centavos el racimo! ¡6 centavos el racimo! ¡Solo 6 centavos! Señor, un momento. ¡Venga aquí! ¡Se las dejo a 5 centavos! ¡Solo 4 centavos el racimo! ¡Solo 4 centavos! ¡Maldita sea! ¡3 centavos! ¡Solo 3! 2 centavos. Hoy es sábado. Solo 2 centavos el racimo. Es demasiado. 1 centavo. Solo 1 centavo. 1 centavo. Estas uvas son gratis. Son gratis. Señores, ¿dónde van? Vuelvan. Vuelvan. Aquí. Regalo las naranjas. Vuelvan, señores. Vamos. Vuelvan. Es un obsequio de la casa. Vamos. No se vayan. Vamos. No se vayan. Llévenselas. Son gratis. Oiga. Yo las regalo. Vengan, señores. ¡Naranjas también son gratis! ¡Llévenselas! ¡Vamos, escojan ustedes! ¡Uvas gratis! ¡Naranjas gratis! ¡Lo que ustedes quieran! ¡Escojan! Ahora te vas a enterar. Oye, tú, me estropeas el negocio. ¿Y qué me dices del mío, eh? ¿Qué? ¿Qué me dices? ¡Mira aquí! ¿Qué demonios has hecho? ¿Te ha dolido, eh? ¡Prueba esto! ¡Muchacho! ¡Deja que te pinte la cara! ¡Suelta! ¡Verás qué bien te sienta! Ahora verás, te vas a enterar. ¡Ay,
¿De dónde las ha sacado? Bueno, él... ¿De dónde has sacado esas uvas que estás vendiendo? Dímelo. Pues, de la vendimia. Mentira. Tú no has estado en ninguna vendimia. Habla. ¿De dónde las has sacado? Las traje del sur. ¿Del sur de la ciudad? No, del sur de Nankín. Muy lejos de aquí. Me ha costado mucho trabajo traer esas uvas hasta aquí. ¿Y tú? Lejos de aquí. A muchas leguas más allá de ríos y montañas. He tardado siglos en hacer el viaje. Me han costado años de mi vida. Os diré lo que pienso. Esas uvas las habéis robado de nuestro viñedo. ¡Eh! No quiero volver a veros. Ese viñedo es propiedad privada y las uvas son nuestras. Oye, tú, ¿nos estás llamando ladrones? Yo no. ¿El ladrón soy yo? Yo no he dicho eso. Me has llamado ladrón y lo pagarás. Te vas a enterar. ¡Eh, espera! ¡Nos has llamado ladrones! ¡Eh! ¡Maldito sea! ¡Vuelve aquí! Vaya, tú otra vez. El destino se las arregla para juntarnos. Debes haber caminado muchísimo para llegar hasta aquí. ¿Es este un atajo especial para llegar a Nankín? Ah, no. Ese perro nos busca. ¿Crees que esas miserables uvas merecen la pena, Amigo, ya que estamos los dos aquí... ¿Por qué no unimos las fuerzas? Muy bien. Dos cabezas piensan más que una. Podemos quitarnos de encima a ese maldito perro. ¿Quién va primero? ¡Tigre! ¡Dragón! ¡Tigre! ¡Dragón! ¡Camarón! ¡Grulla! Mi grulla se come a tu camarón. Tú irás primero. Maldita sea. Qué mala suerte la mía. Si hubiera sabido que íbamos a jugar a esto... Había tomado mis medidas. Antes de irte, dime cómo te llamas. Se me olvidaba. Me llamo Fan Chaupei. Gracias por decírmelo. Ahora sabré qué poner en tu lápida. ¡Cerdo! Allá voy. Es inútil que te resistas. ¿Quién es usted? El administrador. ¿En serio? ¿Y qué hace aquí? Estáis perjudicando el negocio. Casi habéis conseguido que pierda mi trabajo. Me debéis mucho dinero. ¿Y eso por qué?
Habéis robado 28 racimos de uvas de la mejor calidad. Y cada racimo contiene 113 uvas. Eso hacen 3.164 uvas. Lo cual significa que me debéis 2.580 centavos. Y no concedo créditos. Quiero que pagues lo que me debes y en metálico. Si no, tendré que arrancarte los ojos como garantía. No puedo permitir que robes mis uvas. ¿Intentas escaparte? No te va a servir de nada. Eres demasiado joven para perder los ojos. ¡Ay, pobre de mí! ¡Ay, auxilio, socorro! ¡Auxilio! Nadie te oirá, Sue. Llevo horas colgado de este árbol. Amigo, hemos caído en una trampa. Está claro que no nos sonríe la suerte. Los dioses están contra nosotros. Bien, muchachos. Los dos habéis planeado este robo juntos. Esto es una conspiración. Yo cuido de mi anciana madre. Yo tengo 10 hermanos y hermanas. Perdónenos por esta vez. Bien, pero antes de iros os ganaréis vuestra libertad. Esto está bien. Sí. Rápido a trabajar. Vagos perezosos. ¿Tenéis frío? Venga, entrad ahí. Vamos. Venga, vamos. Ya os falta poco. ¡Ánimo, ánimo! Vamos, a comer. Yo estoy el primero. Deja ese arroz, maldito. Amigo, no puedo soportarlo. Sí, ese bastardo quiere hacernos morir de hambre. ¿En qué hora vimos esas uvas? Sí, uvas de la mejor calidad. Nos están matando. Nos estamos muriendo de hambre, maldito sea. ¿Eh? ¡Maldito seas! ¡Dame eso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ey! ¡Dejad de pelear! ¡Vamos, no peleéis! ¡Aquí tenéis! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡Dámelo! ¡Dámelo!
Me parece que hoy hace un buen tiempo. Pero no es el día más apropiado para practicar vuestro kung fu. Señor Chan, se disputaban la fruta. ¿Qué fruta? La que cayó del cielo. Aquí hay suficiente para los dos. No comáis tan rápido. Más, echa más. Gracias, encanto. Te estaré eternamente agradecido. Me has salvado la vida. Aquí tenéis. Otra más. ¡Es barro! Así que les diste peras de barro. Estarán agradecidos. ¡Apartaos! ¡Vamos! ¡Apartaos! Escuchadme todos. Pagad la protección. Y no os haremos ningún daño. Si queréis problemas, lo pasaréis mal. Aquí tenéis un ejemplo. ¡Venga! ¡Fuera de aquí! ¿Pero por qué hemos de pagarle? Cállate. ¿Quieres morir? ¡Eh, tú! ¡Ven aquí! Hoy... ¡Dinero! Hoy no he vendido casi nada. ¡No tengo dinero! ¡Ven aquí! ¡Ya os he pagado! ¡Hoy he tenido un mal día! ¡No llevo dinero encima! ¡Tenéis que darme un par de días! ¡Calla! ¡Cóllate, viejo cabrón! ¡Alto ahí! ¡Alguien tiene que pararos! ¡Sois unos malvados! ¡Se os castigará con la muerte, pero no os tengo ningún miedo! ¡Combatiré hasta la muerte! ¿Qué pasa? ¿Les damos una lección? De acuerdo. ¿Con eso? Sí. ¿Qué haces? Nos las llevamos prestadas. ¿Vosotros, a dónde vais? Tenéis que pagar. ¿Pagar? ¿Por qué? Nosotros no pagamos. Ni un solo centavo. Ahora veréis, os vais a enterar. ¿Qué os habéis hecho los duros? Estaban maltratando a esa pobre gente. Veo que os preocupa bastante la justicia. Sí. Puede que no seáis un caso perdido. Ahora que comprenden nuestro punto de vista, ¿cree que nos pueden dar de comer? Necesitáis aprender un kung fu más eficaz para que no os vuelvan a zarandear. ¿Eh? ¿Kung fu? El estilo del borracho. ¿Eh? ¿El estilo del borracho? Una vez hayáis conseguido esta técnica, quedaréis sorprendidos de su eficacia. ¿Y quién nos va a enseñar? Yo os enseñaré. ¡Ah!
¡Arriba! ¡Seguid! Si queréis aprender, deberéis soportar el dolor. ¿Intentas engañarme? Lo he aprendido de ti. ¡Ya lo he conseguido! ¡Vamos! El maestro debe ser superior al alumno. ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Está utilizando el kung fu del borracho. ¡Llamad al maestro Chan! Ah!
¿Estás casado otra vez? ¿Es que tú no? ¿Quieres más vino? Tiene que haberles llegado vino dulce. ¿Puedes agenciar un poco? La destilería. ¿Comprendéis? El vino mejora nuestra técnica. Calla. No quiero excusas. ¿Excusas? Es la verdad. Mira. Me da igual. Si vuelvo a sorprenderos bebiendo el vino, le diré a papá que os despida. Su técnica de la garra del águila es imbatible. Es usted el mejor. Desde luego. Nos gustaría que nos enseñara un poco de su técnica. Atacadme todos. Discúlpenos, maestro. Podemos hacer otra cosa. No tenemos dinero. Pasamos hambre. No me dais opción. Entregadlos al señor Chao. Si se resisten, liquidadlos. ¿De verdad? De eso me acabo de enterar. ¿Cómo? Ese Chanchi es un experto en el arte del kung fu. Ya nos hemos topado con ese par de idiotas. Nos causaron problemas. ¿Recordáis? Chanchi debió enviarlos. En ese caso, hablaré con él. Uno de sus empleados me ha contado que a Chanchi le gusta disfrutar de su vino y practica el estilo del borracho. Hace poco ha cogido a dos jóvenes para enseñarles esa técnica y aprenden con rapidez. Ajá, muy bien. Invítale a cenar. Pronto sabré si es tan bueno. Le mataré si es preciso.
Esta es la copa de jade del dragón. El emperador Chen Lung solía beber en ella. ¿No es bella? Ay, es muy bonita, pero yo no soy un emperador. Es demasiado fina para mí. Bien, vamos a brindar. Sí, brindemos. ¿Por qué no tomamos otra? Ahora, un brindis en su honor. Es usted un hombre muy agradable. ¿Por qué no nos emborrachamos en regla? Sí, emborrachémonos. No tanto, no. Me hace mal. Ya bebí bastante. Bebí suficiente. Venga, vamos. No. Permítame ayudarle. Ha bebido mucho. Le llevaría donde se pueda echar. ¿Quién dice que he bebido mucho? No estoy bebido. ¿Qué pasa aquí? ¿Quiere pelear? Así es. Quiero matarle. No te quedes ahí mirando. Debemos hacer algo. ¿Y qué hacemos? Venga, átate esto. Venga, maestro, vámonos. Se acabó vuestro contrato. El señor Ye no quiere que sigáis aquí, ¿comprendéis? ¿Eh? Esto le pertenece. Yo le pedí que os prolongara el contrato un mes más, pero quiere que os marchéis ahora mismo a hacer lo que os ordene. Y ahora que se ha ensañado con vosotros, marchaos de aquí. ¡Venga, fuera! ¡He dicho que os larguéis! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Largaos! ¡Largo de aquí o haré que os vistan como a cerdos llenos de agujeros y que os envíen allí! A él sí que le gustaría daros un escarmiento. Será mejor que les echemos antes de que la vuelvan a armar. ¿Cuántas veces os dije que no ofendieseis al señor Ye? Pero no habéis hecho caso. Os habéis pasado de listos. Bien, estáis despedidos. Vamos, fuera, largo. Yulú. Shh. Os traigo pan. Recién hecho. Te lo suplico. Intercede en nuestro favor. No nos queremos ir. Sí. ¿Y eso por qué? Nos gusta este sitio y queremos quedarnos. Sí, así es. No servirá de nada quedaros. Perdéis vuestro tiempo. Te aseguro que no. Perfeccionaremos nuestro estilo. Aunque intentéis, no lo conseguiréis. ¿Qué quieres decir? ¿Que el maestro Chan no es un buen profesor? ¿El maestro Chan? ¿Por él os quedáis? Ajá. Pues claro. ¿Has pensado que era por ti? Oh, sois peores que animales. Oh. ¡Eh!
Yulú. 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 ¿Estás enfadada conmigo? Yulú, sé que dije algo feo, pero no quise ofenderte. Por favor, no llores. Yulú, mírame. Te estoy pidiendo perdón. Mírame. Tienes que creerme, Yulú. Te juro que nunca volveré a faltarte al respeto. ¿De verdad? ¡Chaupei! ¿Dónde estás, Chaupei? ¡Chaupei! ¡Por ahí! ¡Rápido! ¿Qué estáis haciendo aquí? Señor, ¿qué puedo hacer por usted? ¿Está aquí un hombre llamado Chanchi? Sí. Ahora se encuentra en el monte. Ese viejo ladrón ha robado a mi amo una copa de jade. A menos que la devuelva inmediatamente, tendréis que largaros de aquí. Sí, señor. Por favor, vuelva donde el señor Ye y dígale que será un placer pagarle más alquiler. Un aumento del 30%. Y le diré a Chanchi que lleve la copa de jade inmediatamente. ¡Un momento! ¿A dónde vais? A devolver la copa. ¿Qué copa? La de jade. ¿La copa de jade? ¿Qué vais a hacer con ella, eh? Lo siento por vosotros, la copa está rota. ¡Decírselo al maestro! ¿Cómo? ¿Han roto la copa? No ha sido culpa mía. ¿Dónde están? Destrozad la destilería y traedme a Chanchi, vivo o muerto. Sí, señor. Señor, maestro Ken, ¿tan pronto? ¿Qué desea? Que venga Chanchi. Lo siento, ha salido al campo. Buscadle. Señor, ¿por qué hacéis quita, esto? ¡Aparta! Señor. Señor, ya le he dicho que no está aquí. Escucha esto. Mi jefe ha dicho que quiere construir una casa aquí. Así que largaos. Si os negáis, os va a pesar. Chicos. Señor. Arrasad la destilería. Sí, señor. No. Señor, os lo suplico, os lo suplico. ¡No lo hagáis! ¡Papá! ¡Papá! ¿Por qué te pegan? ¿Qué pasa, papá? ¡Papá! ¡No! ¡Me pagaréis! ¡Soltadla! ¡Soltadla! ¡Papá! ¡Papá! ¡No! ¡No! ¡No!
¡Pobre papá! Por aquí. Más arriba. Súbelo. Sí. La destilería no existe. Tigre Ye, solo Dios sabe por qué eres tan despiadado. Esta vez has ido demasiado lejos. Tú te lo buscaste. Eres la causa de lo que ha pasado. No nos hiciste caso y no me digas que no te lo advertimos. Luchi, traed a la chica. ¡Oh, no! El maestro y Yulu. Maestro, 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 maestro. ¿Sabes quién ha sido? El tigre Ye. Sí. ¡Soltadme! ¡A ellos! ¡Soltadme! ¡Dejadme en paz! Yulu, ¿y tu tío? ¿Dónde está? Está ahí. Ah!
Maestro, ¿dónde vamos? Allá arriba, a las montañas. En mis años mozos me recluí allí a beber. Hay una cueva que utilizaba como vivienda. Podemos escondernos en ella. Estaremos a salvo. No nos encontrarán. Vamos. Rápido, entrada. Encontraréis una hierba especial que crece dentro. Curará mis heridas. Vamos. Tío, te pondrás bien. ¡Maldita sea! ¡Cuidado, murciélago! Usa tu puño de camarón y yo mi golpe de tigre. Tío, tío, vamos, despierta. Tío. Yulu, necesito agua. Tráeme agua. Sí. Me preocupa dejarte solo. Estaré bien. No me pasará nada. Anda. Sí. Creo que ahí arriba hay una caverna. Deben estar dentro. Bien. Vamos a dispersarnos. Bien. Igual el sitio que hayas escogido para morir. Cualquier lugar será una buena tumba para ti. Te lo advierto. Esta vez no escaparás. I'm sorry.
Esto lo ha preparado el maestro. Nos hemos perdido aquí para practicar todos los ejercicios del estilo del borracho. Supongo que sabrá lo que hace, pero ¿por qué no se lo preguntamos a él? Sí, de acuerdo. Vamos. Rápido. Acabad con él. Maestro, maestro, maestro. Tener el corazón de tigre. La elegancia del fénix. Ha 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 ha
como un águila sobre el agua. Y salta como un pez río arriba. Utiliza ambos puños al atacar. Desplázate siempre en círculos. Vuela como un halcón. Golpea con ambas piernas. Arráncale la cabeza al tigre. Despliega tus alas para mayor velocidad. Esfuérzate al máximo. Rueda con las patadas. Ponte boca arriba. Esconde al tigre. Yulú. Maestro. Maestro. Hace 30 años que nos separamos. Durante ese tiempo, tú has estado en el sur y yo he permanecido en el norte. Nos gusta pelear y hacer amigos, de modo que no sorprende que nos llamen la Jara del Norte y la Copa del Sur. Vaya apodos. No comprenden por qué nos gusta el vino. Y así ahogamos nuestras penas por una mujer, ¿te acuerdas? Sí, pero es difícil olvidar cuando has amado tanto a alguien. Basta de charla. ¿Por qué no coméis algo? Probad este pan de maíz. ¿Quién eres? Es que no me reconocéis. No tengas miedo. Haré por ti lo que me pidas. No temas. Estaré siempre a tu lado. Yulú, haré lo que me pidas si inclinas la cabeza. Haré lo que quieras. Inclina la cabeza un poquito, ¿eh? Ven conmigo. ¿Conmigo? Conmigo. ¡Conmigo! ¡Lárgate! ¡Lárgate tú! ¿Tú? ¿Qué pretendes? ¡Estáos quietos los dos! ¿Habéis probado alguna vez un vino tan dulce desde que destrozaron nuestra destilería? Es buen vino, ¿a que sí? Entonces, tú no has muerto. ¿Qué pasó en el precipicio? Caí al agua, pero me salvaron. Es una larga historia. Venga, bebamos. Nunca creí que los tres nos fuéramos a reunir nuevamente. Vaya sorpresa. ¿No me escribiste una carta pidiéndome que viniera? ¿Carta? No, ¿qué va?
Pero sí recibí una carta tuya pidiéndome que viniera aquí. Yo os he convocado. Hace 30 años que murieron mi padre y mi tío. Pensé que sería bonito que nos reuniéramos los tres a honrar su memoria. Estés triste. Yolo. No llores. Yolo. No estés triste. Se ha ido. ¿Para bien? El maestro ya no está. Pero todo pasa y me tienes a mí. Haré todo lo que me pidas. Haré todo lo que quieras. Te seguiré a todas partes. Solo tienes que pedírmelo. Te seguiré donde quieras. Solo tienes que pedírmelo. Mendigo, te estás pasando. Te advierto que esto no es ningún juego. Y yo te advierto que no me estorbes o te mato. Muy bien, eso habrá que verlo. Brindemos por las mujeres. Y ahoguemos nuestras penas. Sabes que los hombres valientes nunca lloran. Solo si les rompen el corazón. ¡Dejad de pelear! ¿Me conoces? No, yo no. ¿Podría ser Chu Lin Chun? ¿Y ese quién es? Te estás haciendo viejo y estás sordo. No te metas en esto. Chao Pei, ese hombre ha venido a verte a ti. Tal vez quiera invitarme a una copa. He estado buscando por todas partes a un hombre al que le gusta beber. Fan Chaupei, vengo del norte. Yulu, espera a que vuelva. ¿Qué vas a hacer? Me tomaré una copa con él. Aunque está muy claro que no hay vino en el mundo que supere a tu vino dulce. Yulu, no le creas. No volverá nunca. Soy Lin Chu, Fan Chaupei. He venido a que me hagas una demostración de tu técnica de Kung Fu borracho. ¿Me la harás? Si no quiero... Me da igual. Tendré que obligarte. ¿Eres capaz de enfrentarte a mí solo? ¡Ay!
Enemigo mío. ¡Sí que lo soy! Yeah.
estado de honor se emborracha. Es la técnica del borracho. Es mejor cuando el vino es de calidad. Y se bebe todo lo que se puede. ¡Yolo!